Pero sí, claro. Una de las canciones más difíciles para grabar fue en Bomba y Plena, que yo grabé con el grupo, cuando estaba con el grupo, con Yolandita Monge, en el disco de ella que se llama Mi Encuentro. Había una canción que se llama Chuma la Cantera. Pues, Chuma la Cantera Maquinolandera. ¿Huh? Como un Lo vamos a trabalengua. hacer esta canción. Y en serio entra y dice, no, no, lo vamos a hacer esta canción, es un medley. Chuma la Cantera Maquinolandera. I'm like, what the fuck? What? ¿No? Todavía no hablaba español, ¿me entiendes? So, like, well, y el tiempo de eso, a mí me recuerdo, no pudiera, si vayas al disco, había un par de que se va, chúmala, 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 maquinolandera, maquinolandera, es el tiempo que tiene que entrar encima del ritmo. Y por casi como una hora no pudiera hacerlo en el propio tiempo, ¿me entiendes? Porque es un sentimiento varias veces. Cuando eso es la razón que salsa es muy difícil para grabar, porque hay mucha cosa pasando y es un swing, es un tiempo. So, a veces tienes que sentir el ritmo que saber el ritmo. Hay dos cosas diferentes, ¿me entiendes? Eso fue uno de los, ay, Dios mío, difícil, difícil, porque fue Bomba y Plena, ¿me entiendes? Y nunca yo grabé encima de Bomba y Plena, you know? Pero gracias a Dios que tuve la experiencia, porque eso me ayudó. Y a mí me gusta ese ritmo ahora mismo. You Yo no soy de la ciudad.